físicamente bien, pero mentalmente mal. Muchos de mis conocidos dicen que vaya a terapia. No es locura, dicen, uno solo son vil patrañas. Lo que sí estoy seguro es que esta es una telaraña que a mí me enreda, son cosas que realmente aterran. O traumas de la infancia que de grande no superas. Al cabo de los años uno se va dando cuenta que te vuelves adicto a todo menos a la escuela. Te tiran dos caminos, a la izquierda o la derecha. En el primero no hay lujos ni tampoco pobreza. En cambio en el segundo fiesta, drogas y loquera. Cuando te das tu cuenta estás durmiendo entre litera. La vida es pasajera, me lo enseñó un camarada. Tenía 24 y se lo llevó la calaca. Sin deberla ni temerla llego sin decirle nada. Pero al final de todo fue que perdió esa batalla. Y la perdió, aunque le demos vueltas a la página. La jungla está caliente y todos están de pasada. La mente siempre atenta y a veces ve mal viajada. Pensando en consecuencias de mis actos y cagadas. Me tomo siempre un tiempo, reflexiono mis mamadas. Pero caigo en un punto, el que me la hace me la paga. La conciencia es cabrona, siempre directa a la flecha. Conozco varios putos que se enredan con su lengua. Les hago una pregunta, quiero que digan la neta. Cuando han visto que el pato le tira las escopetas. Cada que escribo un tema siento que mi mente vuela. No necesito drogas para llenarme esta libreta. Ponerme siempre trucha es lo que a mí me complementa. Mi entorno está infectado de batallas que no cesan. Como don Julio César cuando fue campeón del mundo, tirándole putazos para ser el número uno. Thank you.